Estos patios de contenedores de Colombia, de la sucursal de Medellín, que es una empresa nacional que tiene depósitos de contenedores vacíos. Estas cajas se crearon como después de la Segunda Guerra Mundial, porque se necesitaba unitarizar la carga. O sea, antes los buques de transporte de carga internacional se cargaban hombro, bulto a bulto, hombro a hombro. Se perdían las partes, entonces necesitaba hacer una sola cosa. Empezaron a hacer otras formas hasta llegar a unas cajas que eran de 10, unas cajas metálicas de 10 pies, o sea, de la cuarta parte de un contenedor de estos. ¿Qué hacemos nosotros? Guardar estas cajas para poderlas tener disponibles para esos exportadores antioqueños que necesitan de estas cajas para poder llevar su mercancía a los puertos. Todo lo que está aquí está vacío. Entonces, digamos, el productor de ropa hace su ropa en donde la haga, viene por su caja vacía, la lleva a su depósito y llena su caja, estas cajas, con toda su ropa. Ya no tiene que mandar pantalón por pantalón o bultos de pantalón, sino que eso todo va lleno dentro de una caja de estas, llena eso, lo sube a un vehículo, va y lleva eso hasta el puerto. Y ya como una sola unidad de carga y no ponerse a contar jean por jean, sino cuánto va de pantalones o de ropa. En el caso de o galletas o papeles o en lo que puede hacer. Y hay sin número de contenedores. Hay contenedores que transportan derivados del petróleo y tienen que tener una temperatura cálida. Pero la gran mayoría de los contenedores son los contenedores de carga seca que se ajustan a casi todas las mercancías. El contenedor me da un número ISO, que es este numerito, que significa que el contenedor es 40 High Cube. Ese G1 significa que es carga seca. Si yo viera un 45 R1, seguramente es un contenedor refrigerado. De contenedor. En la puerta de los contenedores tenemos una parte que también es importante, que son estos empaques, son una parte plástica, y lo que hace es que, pues, aun cuando son dos puertas de metal y yo las pusiera juntas, pues me entraría agua o luz. Entonces la función de esos empaques plásticos es que cumple esa función de hermeticidad. En el gremio se llama que el contenedor sea estanco. Los contenedores tienen estos anillos que tienen allá arriba, que la función es sujetar la carga, que pone ahí para poder asegurar la carga, para que la carga no esté en movimiento, porque pues imagínense en un camión o en el barco, pues tiene un vaivén y pues ese golpeteo haría que la carga se dañara. Cada vez en los mercados internacionales son más especializados, entonces cada país se está haciendo fuerte en lo que produce y está dejando de producir lo que no está fuerte produciendo y más bien lo compra. Entonces cada país por su región hace lo que mejor hace y lo vende al resto del país, hace un intercambio de productos. Y ese intercambio, para ese intercambio de productos, pues es importante el transporte. Entonces la vida del contenedor depende de ese transporte. Siempre que haya necesidad de transporte y un transporte unitarizado, es importante el contenedor.